close to any deadline. Come on, Victoria, let's hear what happens. Sí. Gracias. ¿Ya es hora? Tenemos tiempo todavía. ¿De qué? Que soñé. Soñé que estábamos en el paraíso, rodeado de islas, íbamos con el bote recién pintado de pesca. ¿Me contás esta noche? Escúchame, te estoy hablando del paraíso y vos tenés apuro. Hoy no tenés tiempo, dale. Tampoco me traigas el desayuno.
¿Te vas a ir entonces? ¿Pero qué querés que haga? Si llamo y digo que estás enferma, van a querer hablar con vos. Decirle que estoy afónico. Anda acá. ¿Qué querés? No llames acá, nena, por favor. Me siento mal, ¿qué crees que haga? No sé, qué sé yo, debe ser aire acondicionado el telo. ¿Qué dice, pero pato? Si me siento mal. Pero como no llamó a mi mujer. ¡Qué hija de mil puta! Bueno, escuchame una cosa, decir a propato. ¿Eh? No. No me mandé eso, el médico, no. Bueno, escucha. Voy para allá. Sí, voy para allá. ¿Mm? Ok, chao. Loco te pica el culo. ¿Cómo vas a faltar sin avisar? Cuando uno está enfermo, no viene a trabajar. ¿Así que tenés? Me duele la garganta, así que debo tener angina, qué sé yo. ¿Por un dolor de garganta arriesgás el trabajo? Esta me dijo que venga, pero Pato estaba como loco. Vos estás loco, hermano. Si viniste es peor. ¿Yo estoy loco? Sí, el gordo me espera arriba. ¡Pase! Peluca, sírvanos dos cafés. Sí, señor. Carlos, ¿cuánto hace que trabajas en este banco? Y 22 años. Gracias. 22 años. Luca, retírese porque el subtesorero y yo tenemos que hablar cosas importantes, ¿eh? Vale. Sí, señor. Bien. Qué sé yo, me sentía mal. Ah, vos te sentías mal. Y yo como me siento, ¿eh? Esta idea me está matando. Tengo que hacer la dieta de la luna. Tengo que comer cada 2 horas. ¿Y? Sí. ¿Cómo? No sé qué carajo me pasa. Uy, qué vida de mierda, viejo. Sí, ¿no? Sí. Andá nomás, Carlitos.
Carlitos. Cerrá. Sule, con esa gamba nunca pensaste jugar a Julio. Ay, cállate, idiota. ¿Quieres que salgamos esta noche? Fastidiar, querido. Una pizza, te la meto a Diego. Entrados. ¿Cómo no salgo ni a palo, querido? Joder. No te calentes. Oh, ¿no volviste? No. Salí a picar algo por la dieta. Aprovecho. ¿La dieta? En realidad no lo hago por mí, sino para ayudar a la Gordi. Pasan los años y no me canso de mirar. Tanta plata junta. Nada para mí, nada para vos. Ay, 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 qué bien. No te guardes ningún billetito, ¿eh? Pensá, si yo de golpe me pongo loco y te dejo encerrado ahí con todos esos millones, ¿qué haces? ¿Eh? Solo sin saber si te voy a volver a abrir o si te vas a quedar ahí. Un día, dos días. Al tercer día empezás a comerte los papeles. Qué enseñanza, ¿no? ¿Conocen el cuento del samurái? No. Bueno, el caso es que hay un samurái que mientras está cuidando la casa del dueño, está fumando un cigarrillo. Y entonces se queda dormido. Se le cae el cigarrillo y se incendia la casa. Cuando se despierta, está todo incendiándose. Las llamas trepan por una pared donde está colgado un cuadro carísimo. Entonces el samurái, ¿qué hace? Se arranca la camisa, descuelga el cuadro, lo enrolla, lo pone adentro de la camisa, lo envuelve, saca la espada. Se hace un tajo y se mete la camisa con el cuadro en la panza. ¿Pero qué decir? ¿Cómo se va a meter la tela con Marco y todo en la panza? Ah, no. Ella no se va a meter la tela con Marco. No hay tipo que se mete en botella en el orto. Pero por favor. Además te digo una cosa. En el Japón los cuadros no tienen marco, porque son acuarelas pintadas en papel de arroz. El asunto es que el samurái se acostó en el piso y murió. Cuando se apagó el incendio, aparecieron los bomberos y encontraron el cadáver del samurái consumido a medias. Pero el cuadro estaba intacto. El fuego había respetado la obra de arte. ¡Qué bueno! ¿Y qué? ¿Qué pasó? Nada. Nada. Y para eso contaste esa boludez. Un cuento lindo, es una analogía. Exacto. Antonio, ya, se nota que es profesor universitario, ¿eh? Este país desperdicia a sus mejores hombres. ¿Qué te pasó en el colegio? Nada. Me retiré de la docencia, cumplí un ciclo. Te cogiste a la hija del director, va. O al hijo, porque acá entre nosotros, muchachos, ¿quién no se cogió alguna vez un pendejo, eh? Yo nunca. Gallina de cacarea la que pone el huevo, ¿eh? Carlos, necesito, si podés venir mañana, a echar una miradita a las cuentas del club. ¿Por? Y por el memory balance. Ah.
salir el sol. No importa ya. No importa. Perdón. Papá, ¿qué haces acá? Cerra la puerta. Dale, Vilma. Rompe todo lo que quieras. ¡La libertad, flaco! ¡La libertad! ¿Qué hacían desnudas en el cuarto? Estábamos probando unos bikinis. ¿Qué estás viendo? Una película vieja. ¿Por qué miras siempre esas películas viejas? Porque soy viejo. Ay, ¿qué decís, papá? Si sos re joven. A los viejos nos gustan las películas viejas. Al final mamá tiene razón. Siempre te tiras abajo. ¿Tu amiga? Está en el dormitorio, no quiere salir. ¿Por? ¿Por qué vas a ser papá? ¿Por qué la viste? Por favor, si podría ser mi hija. ¿Se quedan a comer? Sí. Yo tengo tu rostro y la voz tuya dentro de mí, y en el cielo azul no hay estrella más bella que tú. Y cómo podría amar otra, no podría. ¿Un poquito más de vino? No, papá, para, que si no vamos a llegar re borracha. Mejor, así se divierten más. Muy gracioso. ¿Y para qué es la fiesta esa? No es una fiesta. Es un ensayo para seleccionar a las chicas del concurso. ¿Selección de qué? La chica que sale seleccionada, Miss Rivera, pasa a la preselección de Miss Rosario. Y bueno, en Miss Rosario eligen una reina y dos princesas para Miss Argentina. ¿Y ustedes dos se presentan? Uh-huh. Sí. No quiero que mi hija desfile en malla frente a desconocidos. Y sos menor. No creo que puedas hacerlo sin mi autorización. ¿Alcanzas el vino? ¿Me lo pasás? ¿Qué te pasa? Te vi muy contento. ¿Qué decís? Te vi cómo mirabas a la pendejita esa. Estás viejo, Carlos, y te empiezan a gustar las amigas de tu hija. Cagaste. Un viejo choto. Te dejé hablar. Si no la miré, además podía ser mi hija. Por eso. Como con la hija no se puede. ¿Qué fue lo que te enojó? De verdad. ¿Viste la ilusión que tenían? Sí, sí, son potrillas, ¿no? ¿Te acordás, Carlos, hace 20 años? 22. Yo empezaba como auxiliar de contabilidad. ¿22 años? Uh-huh. Como la vida de estas dos pibitas. ¿Te acordás cuando yo gané el concurso de belleza? Pero Candela no va a poder. Yo soy más linda que ella. Va, y era más linda. Pero esa perrita, es posible que consiga algo. Carlos, ¿me ves linda? ¿Linda? Sí, linda. Está bárbara. ¿Verdad? No. Sí. No. Diría que estás mucho mejor ahora que antes. No. Y si, porque antes eras como flaquita, estabas fuertísima, pero eras flaquita, ahora estás como, no sé, un poquito más. ¿Te gusta todavía? ¿Se me gusta? Sí. Me recalentás todavía, ¿sabes? ¿Me cogerías acá? Sí, te cogería ahora. Ahora, acá. ¿Me cogerías? Ahora. Por favor. Sí, cogeme así como si fuera una sirvienta. ¿Qué? Sí, así. Mordeme.
Mordeme. Marcame como una yegua. Así. Mordeme. Más. Oh. ¿Gustaría cogerte una pendija? Sí, ¿eh? Gustaría. Porque ahí me agarraste bien pendija, mi. Bien pendija, mi agarraste. ¿Te gustaría cogerte una pendeja? Me encantaría. ¿Ah, sí? Sí. Soltame. ¡Te dije que me sueltes! ¿Qué carajo te pasa? ¡Que sos una mierda! Acabas de reconocer que te gustaba la pendejita esa. ¿Pero qué decís, histérica de mierda? ¿Y ahora me vas a... ¿Qué carajo decís? ¡Ya me vas a pegar! ¡Me vas a pegar ahora! No, me la vas a chupar. ¡Ay, puta! ¡Déjame! ¡Déjame, soltame! Te juro que si te la sacaste, la arranco con los dientes. No, por favor. ¿Te imaginas, no? Brinando por un tubito. Ay, tendrías que hacer pis sentado como una mujer. Dios mío, pensé que estoy casado y voy a terminar haciéndome en el baño. No sé qué me pasa. No tengo más ganas de acostarme con vos. Que si pierde, devuelvo la plata. Bueno, vengan a buscar con el tío. 6:54. Para esto. Che, Peluca, vení. ¿Qué querés? No te olvides que soy tu superior jerárquico, ¿eh? Ya pagaste el impuesto, ahora llevaré al gordo. Qué boludo. ¡Salgo a comer! Último día del circo. Todos al circo con vos. ¿Qué hace acá? Porque no puedo salir a comer con un compañero de trabajo. No, no quiero, gracias. ¿Y para qué viniste? Para estar un rato con vos. ¿No estuvimos allá juntos? ¿Qué te haces, el tonto? ¿Qué hago el tonto? Bueno, si no te haces el tonto, pareces tonto. Pones cara de tonto. Y tonto no sos. Sabes perfectamente que no me alcanza a gustarme con vos una o dos veces por semana. Bueno, puedes un ratito el sábado por la tarde. ¿Qué te parece? No sos bueno para los chistes. Ay, Carlos, yo te juro que no sé cuántas veces más te lo tengo que decir. Yo quiero que vivamos juntos. Y escuchame una cosa, ¿cuántas veces lo discutimos esto? Vos sabés lo que yo gano, yo no puedo mantener dos familias. Mira, si la borracha esa tuviera que salir a ganarse el mango, querido, como yo no estaría hinchando las pelotas. Nobleza, sí, de mi mujer. ¿Te molesta que te diga la verdad? Afloja un poquito. ¿Te molesta que te diga la verdad? A ver, ¿por qué te molesta que yo te lo diga? Vos todo el tiempo te quejas de ella, Carlos. Todo el tiempo te quejas de ella, no tener la pelota para dejarla. Decís que me querés y no tenés los huevos para venirte a vivir conmigo. ¿De qué mierda tenés miedo? No entiendo. Tengo miedo de vivir. Pero no te vayas, no me dejes solo. ¿Y qué querés que haga? ¿Puedes parar con el jueguito? A la verdad.
No, no. ¿Qué pasa? Nada, que se me mete el cosito en otro lado, no lo puedo dar vuelta. Carlos. Cerrá. Pásamelo, dámelo. A ver, préstame. Vamos que me voy. Dejala, más plata para el banco. ¿Saben cuánto pesa el testículo de una ballena? Tres kilos. 12. ¿Cuánto? 50. ¿Cuánto? 88. ¿Cuánto? 500. ¿Cuánto? Ah, 728. ¿Cuánto? 1347. Dos toneladas. Dos toneladas de huevo. Bueno, la eyaculación normal de una persona alcanza para llenar una cuchara sopera. ¿Cuánto eyacula la ballenita? 30 litros. Le llena un barril de cerveza. Me llena la bañadera de mi casa. Le desborda la pelopincho. 200 litros. 200 litros. Qué bárbaro, ¿no? 200 litros. No somos nada, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos, levanta los brazos. Levanta los brazos. ¡Ah, mira! Pero pará, pelotudo, me están rompiendo la espalda. ¿Y a vos quién te dijo que la ballena tiene testículo? A mí el Discovery Channel no me deja mentir, viejo. ¿Hiciste los numeritos? Sí. ¿Y? Y no me cierran ni a palo, hermano. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué me está cargando? ¿Qué carajo hiciste, Héctor? Nada. ¿No sabes todo lo que hay que hacer para que funcionen las cosas? No me mires con esa cara de inocente, Carlos. Si no le tiene un 10, va. Un 20 a Camacho. No me autoriza la instalación eléctrica en las canchas. Escúchame, es un asco esto. Yo tengo que probar la memoria y balance. ¿Cómo carajo hago? Si voy a buscar bien los numeritos, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Qué me quiere decir? Que necesito una ayudita. ¿Una ayudita? Esto no es como vos lo ves, ¿eh? No es para mí. Son negocios, Carlos. Por el bien de la institución. Sí, mira, eso no es verdad, Héctor, por favor. No me mires así, ¿eh? Porque me vas a ofender. A ver si te pensás que yo me quedé con un mango. Escuchame una cosa, Carlitos. Nuestros viejos hicieron este club. Nuestros viejos. Y no sabían ni leer. Tu viejo fundó el club y voy haciendo números todos los días como un pelotudo. Anda a cagar. Y esta vez no te voy a pedir disculpas. Maye. ¿Qué? ¿Es cierto lo que dicen de los negros? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que tienen el pito más grande y más gordo y que el capuchón es más rosadito. A mí me gusta más el pito blanco. ¿Es blanco con el pito grande? Bueno, depende, porque el de mi marido es muy grande, la verdad que no es. Oh. Es puro latino así, más o menos. Carlos. La tiene como la de un negro.
Es que se ríen, no hablo en serio. ¿Carlos quién? ¿Tu marido? Sí, y no digo como un negro de Brasil. La tiene grande como un negro, negro, como un negro de África. El argentino fue el pito más grande. ¿Con el pito más grande del mundo? Sí. Carlos tiene la pija enorme. ¿En serio, che? Está bien. ¿Por qué cree que me casé con él? Carlos, ¿qué haces acá? Perdóname, tenemos que hablar. No me jodas. Boludo, no te lo tomes así, son cosas que uno dice. Boludo. Y sí, medio boludo soy, me caliento y se me vuelan los pájaros. No vamos a hablar acá en la puerta. Pues yo no tenemos nada que hablar. Carlos, nos conocemos de la primaria, no me podés tratar así. ¿En serio querés que hablemos acá en la puerta? ¿Eh? Te juro que te la voy a reponer. Todo lo que te estoy pidiendo es un dibujito, viejo. ¿Eh? Vos vas a la reunión de comisión directiva, firmás que está todo bien y yo en una semana como mucho, en dos semanas como mucho, cobro una guita y te repongo el faltante. ¿Eh? Nadie se dio cuenta, yo salvé mi vida y el club no perdió un peso. ¿Para qué sacaste la plata? No me pidas que te explique, Carlos. Escúchame una cosa, hermano. Mentí por vos, así que por lo menos quiero saber por qué. Está bien, está bien. Mira, hermano. Fue por una mujer. Me estás cargando. Pero te lo juro, por esta, viejo. Pero decime una cosa. ¿Vos nunca te encamotaste con una mina? Sí, claro. Bueno, ahora no, estoy casado. ¿Y yo también? ¿Y qué? Cierto, no tiene nada que ver. Decime, Carlos, al final, ¿me vas a ayudar? Turro, ¿por qué te encontré en la vida? Vamos a ver. Debe ser un contacto. Seguro. ¿Hacemos algo hoy? ¿Por qué no? ¿No estuvimos juntos el lunes? ¿Qué pasa? ¿No te alcanza? ¿Por qué te haces el tonto? ¿Vos? ¿A vos te hablo? Vos te haces el tonto. A ver, decime una cosa. Yo te gusto a vos, ¿no? Oh. ¿Yo te gusto? Sí, yo te gusto. No es así. No te das cuenta que no es así, que vos me pedís todo y que no me das nada, Carlos. No es así. A ver.
parece que no va a andar, ¿eh? ¿Pero con quién te crees que está? Che, yo soy maestro relojero. No anda. Para mí que te olvidaste de meterle algún pendorcho a eso. Ah, ¿más qué pendorcho? Estos aparatos son eléctricos. No llevan engranaje, mirá. Ay, claro. ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! ¡Dale! ¿Por qué no vino Germán? Habrá tenido mucho laburo. ¿Qué laburo? Si en este pueblo los abogados se mueren de hambre. ¿Conocen el cuento del ciego? ¿Cuál? ¿El de sábado? Dale, sacá la linterna que no veo nada, sacá. Ahora, en serio. Es un ciego que tiene ganas de tomarse un vinito. Entonces va a la cocina a buscar el sacacorcho que está en el cajón de los cubiertos. Y como es ciego, no ve muy bien. Entonces tira demasiado fuerte la manija del cajón. Y cuando saca, ¡pum!, se cae el cajón. Y se le caen los cubiertos también. Entonces, el cieguito se agacha y comienza a manotear, ¿viste?, a tantear. A ver si encuentra el sacacorcho. Hasta que en un momento, pone la mano sobre el rallador. Se queda quietito. Toca, toca, y de golpe dice, ¿pero qué mierda escribió todas estas pelotudeces? Qué pelotudo, ¿no? No entendí. ¿No entendés? Qué boludo que sos, ¿qué es lo que no entendés? No sé cuál es la gracia, no sé. Pero que el ciego pensaba que estaba leyendo el alfabeto Morse y estaba con la mano sobre un rayador. ¡Braille! 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 ¡El alfabeto Braille! ¡Braille! ¡Qué Morse! Es el código Morse, es el del telégrafo, el Braille del, de los ciegos. ¡Mingo! ¡Ah, sí! ¡Es lo mismo, viejo! ¡Es lo mismo! ¡No es lo mismo! Al final sos un cagón, ¿eh? Como todos los tipos. Sos capaz de hacerle esto a tu íntimo amigo y no querés que se sepa. ¿Qué querés que haga? Mira, Germán, yo no soy una mina para que la cojan y la tiren. ¿Qué querés que haga? ¿Podrías hacer algo para que yo deje de vivir esta vida? Sí, claro, le voy a decir a Carlos. Carlos, ¿sabes una cosa? Estoy enamorado de Mabel. ¿Eso crees que haga? Al menos podrías intentarlo. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué dijiste? ¿Dije de qué? ¿Por qué no repetí lo último que dijiste? Repetilo a ver si te animás, despacito. ¿Qué te pasa? Te estoy pidiendo que repita lo último que dijiste, nada más que eso. ¿Lo de Dios? No, boludo. Dijiste de nosotros, boludo. ¿Por qué no me lo decís en la cara? Que bueno, termínela, a ver si salta una ranita. ¿Qué le pasa? Todavía, metete este la rana en el culo. ¿Qué le pasa a este boludo? ¿Querías que te repita la frase? Te la voy a repetir. Dije que Dios a mí me castigó por tener amigos tan pelotudos como ustedes. ¿La tenés clara? ¿Vos me estás diciendo boludo a mí? ¿Qué le pasa a este boludo? Claro que te digo boludo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tranquilo, verale, ¿qué pasa? Que ni vos, ni nadie me dice boludo a mí. Ah, no, está bien, me equivoqué. Está bien, tenés razón. Bueno, vos no sos un boludo así del montón. Vos sos el rey de los boludos. Sos un boludo atómico. Sos un boludo emperador del universo de los boludos. ¿Estás conforme ahora, boludo? Pará un poquito. No. ¡Mirá! ¡Vos no me viste insultar a mí, piojoso de mierda! ¡Resentido! ¡Te voy a cagar a trompadas, hijo de puta! ¡Te voy a cagar a trompadas, hijo de puta! ¡Te voy a cagar a trompadas, hijo de puta! ¡Piojoso de mierda! ¡Sorete en barra! ¡Sorete en barra, hijo de puta! ¡Te voy a cagar a trompadas, hijo de puta! ¿Qué pasa este? ¡Salí! ¡Salí! ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¡Se lo creyeron! ¿Eh?
¡Qué boludos son, eh! ¡Se lo creyeron! ¿Me escuchan? Bien, vamos a empezar, son las semifinalistas. Vamos a dar unas pequeñas vueltas primero y después sí ya largamos en serio, ¿está? Muy suavecito, con mucha carne, bien, perfecto. Vuelven, con sumo cuidado. Y donado por la Secretaría de Cultura de la... Pero, ¿qué carajo pasa? ¿Pueden bajar un poco el volumen ese, por favor? Pero, Antonio. Oh. ¿Le puedes decir al del concurso Reina la Rivera ese que baje un poquito el volumen? Estábamos en la donación. No, no, arriba la cabeza, arriba. ¿Qué tenés miedo de pisar caca de perro, nena? Va, vale, vamos, volvemos. Volvemos. Un segundito, chicas, que el señor va a decirme algo. No, no, no. Yo alquilé el lugar con el equipo de sonido incluido. Si no lo podía usar, no lo alquilaba. No lo alquilaba. Seguimos. Seguimos, ¿eh? Bien, a ver. Eso me gusta mucho. Eso, bien, bien. Bueno, voy a hacer la evaluación lo más rápido posible, muchachos. De acuerdo a los números que duran en mi poder, la memoria y balance del periodo 96-97 no registra ningún tipo de irregularidad en concepto de ingreso y egreso. Por lo tanto, no me queda otra que aprobarla en toda y cada una de sus partes. No, nena, ¿quién te dijo que salió bien? ¿Tú qué te crees que estás? ¿La fiesta del 25 de mayo? Sí. Bueno. Después te llamo. ¿Pero qué te pasa? Hice algo que no tendría que haber hecho. ¿Es grave? No sé. Ay, pobrecito. Ay, perdoname, te raspé. ¿Y esta pulsera? Es nueva. ¿Te compraste también esa pulsera? ¿Con qué guita? ¿Qué tenés, un jeque de banca o solamente un jeque árabe? No me grites. ¿Cómo te crees que vivimos nosotros? Contestame. No gasté un peso. Rosa me la regaló. ¿Rosa? ¿Rosa? ¿Pero qué mierda tiene que comprarte la vos? ¡Contestame! Soltame. ¿Por qué te regaló eso, Rosa? Qué sé yo, ¿por qué me la regaló? Pregúntale a él. Dice que fue una deuda que tenía con vos. ¿Eso te dijo? Sí. Pero vos sos loca, ¿cómo se lo aceptaste? Si es un agradecimiento a vos, ¿por qué no? Voy a quedar como una maleducada. Esto es oro puro, ¿sabes lo que vale? Yo en mi puta vida puedo comprar una cosa así. Menos mal que lo acepté. Ay, Carlos, ¿qué te pasa? No, nada. No, ahora vos me vas a decir qué favor le hiciste a Rosa. No te lo puedo decir. Carlos, levántate. No, hoy no voy a trabajar. Otra vez. Dejate de joder y levántate. No, hoy no voy. ¿Sabes qué día es hoy? Sí, jueves. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que cumplas mucho más. ¡Vos sos una basura! ¡Carlos! ¡Feliz cumpleaños, viejo! ¡Una basura de mierda! ¿Qué pasa que estás nervioso? ¿Por qué carajo le arreglaste esa pulsera a mi mujer? Che, ¿no pensarás que tengo algo que ver con Mabel? Es tu pago, Carlos. ¿Mi qué? Tus honorarios profesionales. Estás abrochado. Si vos mismo firmaste el memoria y balance. ¿Nunca pensaste devolver la plata al club, no? No, ni la voy a devolver. Te voy a denunciar. ¿Sí?
Si decís la verdad sobre la pulsera, ¿sabés qué va a pensar la gente? Que yo me cojo a Mabel. Nah. Al final sos un ingenuo, Carlos. Guarda esa pulsera que es un verdadero capitalito. Viví y dejá vivir, querido. Después de todo, ¿somos o no somos amigos? ¿Está Carrito? ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo temprano, don Carlos? Sí, sí. Lindo día. Es mi cumpleaños. Oh, felicidades. ¿Cuánto? 40. ¿40? La mierda, ¿eh? ¿Estás contento? Y mejor que dentro de 40, seguro. ¿Por? Sí, claro. Y si no, ¿qué va a ser, no? Y joderse. No queda otra. ¿Cigarrillo? No traje. Buen día. Día. ¿Sabe qué día es hoy? Sí, jueves, no me hablé. Hoy es el cumpleaños de don Carlos. No me diga. Qué cagada, ¿no? ¿Cuánto cumplís, che? 40. 40 años. 10 años más y 50 añitos. ¿Y cómo te sentís? Como de 39. Y bueno, mejor entonces. Che, el regalo te lo doy el mes que viene porque este mes vengo fundido. No te preocupes, ni mi mujer se acordó. Qué turras son las minas, ¿eh? Hola. Día. Día. Más respeto que Carlos cumple años hoy, ¿eh? 40 cumple. ¿40? Pareces más. La mala vida. Tenés que tomar jalea real, ¿eh, jovato? Qué raro. Ya es la hora y todavía don Propato no llegó. Chesule, ¿sabés qué día es hoy? Sí, el cumpleaños de Carlos. Carlos me llamó la mujer de Propato, que él está en cama, que quiere que vayas a buscar la tarde del banco. Ya. Pero vamos a abrir tarde, ¿no? Bueno, che, no se va a caer el mundo por eso. Bueno, yo te acompaño. Chesule, ¿le vas a soplar la velita al pelado? Imbécil. Buen día, peluca. Buen día. ¿Por qué le festejaste la broma al pelotudo ese? Ni siquiera vos mismo te podés tomar en serio. Es un chiste. Mejor así parece más natural. ¿Natural qué? Y que te viniste conmigo en el auto. Está celoso. ¿Quién? Tanzotera, ¿quién va a ser? Porque yo nunca le di pelota. ¿Tanzotera? Obvio, está más caliente que caca de mono. ¿Te parece que sospechará algo de nosotros? ¿Sospechar? Ay, Carlos. En el banco todo el mundo sabe que nosotros salimos. ¿Cómo? Eso. ¿No te pensás que la gente es como vos, que no ves nada? La gente ve todo y se da cuenta de todo, Carlos, de todo. Pues así no vas a conseguir nada, ni, ¿eh? Mira, manejá, anda. Que ya con vos no tengo ninguna esperanza. Si a los 40 años no te animas a jugarte por la mujer que querés, qué puta esperanza puedo tener yo. Carlos. Sí, hermano. Toma. Ok. Perdóname que no te haga pasar, pero Claudio está... No sé qué le pasa con la medicación. ¿Pero qué le pasó? ¿Que se excedió con la dieta? ¿A vos no te dijo nada? ¿Y qué? No, nada. Chao. Chao.
Iba a llave del tesoro, Irma. Sí, lógico. Difícil que Propato la vuelva a abrir. ¿Qué le pasa al gordo? Que no sabía, se lo está comiendo el cáncer. ¿Cáncer? De páncreas. Por eso ahora todo el mundo te chupa las medias, Carlos. ¿Quién me chupa las medias? Ay, todos en el banco. Me vas a decir que no te diste cuenta, ¿no te diste cuenta? ¿De qué? Que Ferretti te chupa las medias, que te habla cuando antes ni siquiera te da ni pelota, que Sansotera se quiere hacer tu amigo. Hasta el policía del banco te dice don Carlos. Hola, don Carlos, con respeto. Claro, y lo que vos querés es tener un marido tesorero, ¿no? Mira, si lo que yo querría fuera un marido bancario, tranquilamente podría salir con Sansotera o con... o con Ferretti, que son mucho más jóvenes que vos y tienen mucho más futuro. Pero, mi amor, otra vez llorando, sos un fenómeno meteorológico. Tomá, está limpio, Sara, dale. Bueno, gracias, ya después te lo lavo y te lo devuelvo, planchadito. Carlos. ¿Qué? Ya está. Ya está, se terminó todo entre nosotros. Yo no puedo creer que te quieras separar. ¿Por qué no me querés a mí? ¿Por qué no me querés? Yo quiero que me vaya bien en el amor. Toma, es tu regalo de cumpleaños. Pobre Propato. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Lo vieron los muchachos? Recién se fueron. ¿No dijeron nada? Nada. Le preparo las ranas. Sobraron un montón. No, por favor, quiero tomar alguna grapita, ¿puede ser? Después de todo me lo merezco. Ahí. Salud. Provecho. ¿Sabe qué día es hoy? Sí, jueves. Jueves. Sí, me lo imaginaba. Thank you.
que me había olvidado, tontito. Mamá, tapate una botella que te va a tomar. ¿Qué son 40, eh? Hace falta vaso. ¿Y Candela? En el ensayo. Felicidades, amigo. ¿Ve nada para brindar? ¿Querés un trago? ¡Qué chancha! ¿Qué está en el banco, Carlos? ¡Cumbia! Vení, mi amor. Dale, vení, vamos. Dale. Dale. ¿Sabes que no me gusta? ¿Para qué insiste? ¡Ay, qué hermoso! 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 ¡Ay, me provoca y la quiero tener. La vida es una cumbia que te va a hacer bien. La morocha me provoca y la quiero comer. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, que vos ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Qué? Que la tenés grande como la de un negro. ¿Te servís uno? Sí, cómo no. ¿Querés hielo? No, hielo. Está linda la fiestita. Sí, está linda. Mabel, vení. Sí, Mabel. Bueno, para
Calito. Que lo cumpla Calito. Buenísima la torta. Se me ocurre una idea. ¿Qué? ¿Nos vamos a casa? Toda la noche de esta casa. No, ¿qué tal si agarramos los coches y nos vamos a dar una vuelta? ¿A dónde vamos? Sí, guárdense por ahí. El que no quiere, que no venga. Chao, ¿no, Mabel? Sí, tienes razón. Vamos a agarrar un par de botellas y vamos por ahí. ¿Cómo pues esto? Es un poco tarde, ¿no te parece? A mí me van a tener que perdonar, pero yo tengo que madrugar. Ay, qué lástima. Yo voy con vos, Berta. Carlos, haz lo que quieras. No, no, déjame. No, cállate. No te aguanto más tanto. Chao, Lidia. Te la terminé bien. Chao, muchachos. Chao, Ramírez. ¿Este qué le pasa? ¿Qué es eso? Bueno, ¿a dónde vamos? Donde nosotros digamos. Lo único que faltaba. ¿A dónde vamos? Díganos, no lo vamos a defraudar. Ay, la mía. Vamos. No va a dejar ni el pedo, José. Vení, que vamos a espiar a nuestros vecinos. Vamos a dar chance. Germán. Germán, vení. Dos liebres. Deja la luz. Sí. Deja la luz. Carlos, ese no es el... San Sotera. ¿Y ella? No sé, no vi. Uy, miren ese auto, es del Pato Brizuela. Pará. Que lo cumpla Carlito. ¿Cómo está esta mina? Pero cómo la quiero. Con consigo. Dale, subí, mi amor. ¿Qué hacemos acá? Ella ha insistido. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tiene de malo? Es una broma. Deja, siempre le pasa lo mismo. Nunca llega a divertirse. ¿Qué tal, Mabel, eh? ¿Eh? No sé, pero había una época en que yo tenía como la esperanza que algo iba a pasar, ¿sabes? Que algo iba a venir. ¿Me explico? No sé, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Pero yo sentía eso, ¿sabes? Que iba a venir algo. Que iba a pasar algo y que yo iba a estar preparado para recibirlo, ¿no? Que yo, como que venga Dios y te diga... ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Entendés? Y yo lo iba a recibir bien, porque lo había estado esperando. Porque tenía que ser así. Ahora... perdón. Pero ¿cómo sabes que no va a pasar? Es que hoy me di cuenta que no va a pasar más nada.
En mi vida no va a pasar más nada. Mi laburo, mi familia. Siempre igual. Igual. ¿Sabes que no te entiendo? Deberías estar agradecido, mira. Tienes un buen trabajo, un buen sueldo, un buen pasar, una mujer preciosa que todo el mundo envidia. ¿Quién se la coge, Mabel? ¿Cómo? ¿Quién se coge a Mabel? ¿Cómo que quién se coge a Mabel? ¿Se la coge a alguien? ¿Qué sé yo? ¿Viste cómo es esto, no? El marido es el último en enterarse. ¿Y por qué se te ocurre que te está cagando? ¿Vos sabés de algo? Mirá si con lo que Mabel te quiere te va a ser infiel. ¿Qué tiene que ver? 20 años de casado. Mirá si se la coge Veralde. Pero vos estás en pedo, ¿qué estás diciendo, por Dios? Bueno, no te pongas así. ¿Qué es tu esposa? Germán. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. Vos sos mi mejor amigo, ¿sabes? Si me llega a pasar algo, ¿te haces cargo de Mabel y Candela? ¿Qué puede pasar? ¿Qué sé yo? Claro. Qué noche esta, madre de Dios. ¿Te puedo hacer la misma pregunta? ¿Qué? ¿Y se coge a mi ex mujer? ¿Sarita? Me la cojo yo. Pelotudo que sos. Ahí están las chicas. Bueno, me requieren. Hacete cargo del auto, ¿eh? Manejá vos. Dale. Vamos. No, y vine atrás conmigo, ¿eh? Vine atrás con tu marido. Estoy con tu marido. Por adelante. ¡Germán! ¡Vení, dale! ¡Dale! Después de todo lo divertido, ¿no?
noche, mi amor, ¿no? Consciente, ¿no? Que me hacías quedar como un pelotudo adelante de todo el mundo, ¿no? No sos consciente de eso, ¿verdad? ¿De qué hablas? Vos sabés muy bien de lo que estoy hablando. Oh, yo estoy buscando pelea. Bueno, ¿te das cuenta que sos una mujer grande? ¿Eh? ¿No te da vergüenza andar moviendo el orto y provocando a todo el mundo? ¿Pero qué te pasa ahora? No me pasa nada, nada me pasa, nada. Baja el volumen porque Candela está durmiendo. ¡Mejor! Así se entera la madre que tiene. ¡Bajá el volumen! ¿Quién te crees que sos? Sé cómo te aguanto. Yo te aguanto a vos, ¿sabes? Yo te aguanto a vos. ¡Salí! ¿Quién te crees que sos? ¿No te das cuenta que sos un pobre tipo? ¡Ah! ¡Hijo de puta! Al trabajo que no voy. Carlos. Carlos, te estoy hablando. Es hora de cerrar. ¿Quién mierda fue? La puta madre, ¿quién mierda fue la puta que lo parió? ¿Dónde está la puta madre? ¿Quién mierda fue? ¿Quién mierda fue la puta madre que lo parió? ¿Dónde estás? ¿Quién mierda fue la concha de tu madre? ¿Qué tal, don Carlos? ¿Qué tal, Ripanín? ¿Qué haces por acá? No, unos papeles quiero juntar y me voy rápido. ¿Lo tuyo? Y acá, clavándome otro fin de semana.
¿Cigarrillo? ¿Tenés? No, no fumo, don Carlos. No, está bien. Yo dejé también aquí. Bien. ¿Qué? ¿Ya terminó? No, me llevo el trabajo a casa. ¿Le tengo la caja? Sí. Sí. Pesado los papeles, ¿eh? Sí. Ay, gracias. Hasta mañana, don Carlos. Hasta mañana. Chao, feliz domingo. Gracias, igualmente. Thank you.
Una vía me dio un beso que me supa cucaracha. Una vía me dio un beso que me supa cucaracha. Qué vieja tan atrevida. ¿Dónde había tanta muchacha? 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 ¿Dónde había tanta muchacha? Siete meses se han cumplido que me cuiden de un salón. Siete meses se han cumplido que me cuiden de un salón. Seis muchachas me sacaron borrachito por el ron. Muchachas me sacaron borrachito por el ron. Seis muchachas me sacaron borrachito por el ron. Seis muchachas me sacaron borrachito por el ron. Una vía me dio un beso que me supa cucaracha. Una vía me dio un beso que me supa cucaracha. Qué vieja tan atrevida. ¿Dónde había tanta muchacha? Para el conventillo a bailar una milonga, me voy de farra a Mistonga, ya me esperan los chochamus, allá están todos los fiolos que las farfalas desean, ya me esperan los gominas con ganas de milonguear. No sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar, yo sé que voy a llegar. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro, para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Así termina la historia de una noche trastocada, ni gominas, ni farfalas,